Viernes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 45 al 48. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban ahí, diciéndoles: Está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La interpretación más difundida sobre este episodio consiste en decir que Jesús quiso la purificación del templo. Pero, ¿qué habría de purificarse en el templo? Los sacrificios de animales eran parte esencial del culto religioso, y para sacrificar los animales, como es lógico, habría que adquirirlos. ¿O es que los vendían demasiado caros? ¿O es que con eso hacían negocios los sacerdotes? No hay indicio alguno de estas cosas. No parece pues que fuera necesario ninguna purificación del templo. Entonces, ¿por qué hizo Jesús una acusación tan provocativa que resultó ser la acusación más fuerte que se hizo contra él en el juicio religioso y el motivo de burla cuando estaba en la cruz? Se ha dicho que el gesto de Jesús fue una acción simbólica, pero ¿en qué sentido? Es evidente que la acción de Jesús fue un ataque al templo, no simplemente a aquel templo. Jesús se enfrentó directamente a la religión que tiene su centro en el templo, el que sea, o sea, lo que sea de esa religión. Lo que relata este evangelio fue un ataque que se vio como un anuncio de la destrucción de la religión del templo. Los primeros cristianos estaban convencidos de esto, de ahí la acusación que hacen contra Esteban. Lo que Jesús pretendía era la desaparición del templo que era sustituido por el templo nuevo y perfecto. El templo nuevo y perfecto es Jesús mismo. La presencia de Dios ya no está circunscrita a un espacio sagrado. Dios está en Jesús, el Dios humanizado, y por eso está en todo ser humano. De ahí que el autor de la carta a los Hebreos afirma que la muerte de Jesús, interpretada como sacrificio, introdujo un cambio radical en la condición religiosa de la humanidad. La nueva religiosidad a partir de Jesús no consiste en el culto solo y en el respeto en el templo, al margen de la vida en su totalidad, sino en el respeto a todo ser humano y en el amor sin condiciones y un amor sincero al Padre al estilo de Jesús. He aquí el cambio de religiosidad que muchos no entendemos. Por eso tampoco se entiende ni se vive el Evangelio. Jesús, pues, no quiso templos como único lugar para comunicarnos con el Señor. Los templos son una riqueza y son necesarias en cuanto se reúne ahí la comunidad cristiana para celebrar su fe, para escuchar la palabra de Dios y celebrar los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Pero no debemos reducir ahí todo lo sagrado. Jesús está cuando nos reunimos dos o más en su nombre, está en el hermano, especialmente los más necesitados, está en los sacramentos, especialmente la Eucaristía, está en las comunidades cristianas donde se vive la fraternidad, donde se escucha la palabra de Dios, donde se ora, donde se celebra la Eucaristía, donde se evangeliza. Ayer como hoy, el mensaje de Jesús incomoda a los que no viven ni siquiera ni quieren vivir según la voluntad de Dios. Las autoridades religiosas de la época de Jesús prefirieron eliminarlo, pues no soportaban el poder de convocatorio que ejercía sobre aquellos que eran subyugados y veían en él al Hijo de Dios que venía a liberarlos. También ahora el cristianismo está llamado a seguir incomodando a la autoridad política social cada vez que
antepone el beneficio de unos pocos al bienestar de la mayoría. Nosotros, la Iglesia de Jesús, debemos ejercer este papel misionero de anuncio por un lado y denuncia por el otro, incluso si ello significa hostilidad y persecución. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.